Hablando de mujeres y hablando de aniversarios, tengo a dos que me acompañan, son mis primeras invitadas, son Idelmaris Avilés, miembro del secretariado provincial de la FMC, bienvenida, y también con ella Marisol Reina, quien es su homóloga, pero en el municipio de Bayamo. Bienvenidas y felicitarlas desde ya, porque apenas tres jornadas nos separan del aniversario 64 de la Federación de Mujeres Cubanas. Quisiera entonces iniciar con Idelmaris, conociendo las acciones que se han estado haciendo en los últimos días, pues sabemos que desde el mes anterior pues comenzaron ya a movilizarse, como siempre lo hacen las féminas granmenses. Sí, buenos días, Alain, y el agradecimiento al programa por darnos la bienvenida aquí en este día, en vísperas del aniversario 64 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas. Bueno, la única organización en Cuba que tenemos que aglutina precisamente a todas las mujeres que quieran estar y compartir en ella. Como bien usted explicaba, nosotros desde el mes de julio hemos venido desarrollando un grupo de actividades para conmemorar el 64 aniversario de la Federación el próximo 23 de agosto. Quisimos iniciar con el aniversario del natalicio de Mariana Grajales, por ser una de nuestras mujeres que, bueno, a lo largo de la historia ha venido aportando a todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana. El 12 de julio, porque empezó entonces la jornada, sí. Inició la jornada. Como bien se veía y se ve en nuestro país, dentro de las prioridades que nosotros tenemos de trabajo a nivel de país, está la producción de alimentos, y hemos querido dedicar toda la jornada del 23 de agosto precisamente a esta tarea, a la producción de alimentos. Ya hemos ido más allá de los patios y parcelas que nosotros venimos trabajando. También hemos declarado todas las sedes granmenses. Mi sede también produce, todas tienen un cantero, una maceta, como por ejemplo la de Manzanillo, que no tiene su parcelita para sembrar, se ha venido sembrando todo lo que ellas han podido en pequeñas macetas, algunas hortalizas, ají, cebolla, ajo, para nosotros también dar nuestro aporte, nuestro poquito a la producción de alimentos y a la alimentación. Hemos hecho entrevistas a otras compañeras que nos han dicho que se generó, como cada año, esta fraternal emulación entre los municipios. ¿Cómo fluyó en esta ocasión? Bueno, como todos los años se revisan los indicadores de la organización por cada uno de los municipios, y por supuesto en este año el municipio vanguardia fue el municipio de Río Cauto, que precisamente ahí se va a estar desarrollando el acto provincial en una siembra de caña. Vamos a estar en una cooperativa en el barrio Jardín de Miradero, sembrando caña, y terminando esta siembra de caña pues vamos a estar entregándole el reconocimiento de vanguardia a este municipio. Se van a estar también reconociendo cinco mujeres que tenemos operadoras ahí, cuatro operadoras de combinada y una operadora de tractor, en este propio acto que se va a estar desarrollando el día 22 en Río Cauto, porque los demás actos municipales se van a desarrollar el día 21 en todos los municipios al unísono. Se va a hacer un trabajo productivo en huerto, en finca, y al terminar este trabajo productivo entonces se van a desarrollar los actos municipales. El acto que antecedió a toda esta tarea que se hizo a nivel provincial fue en Bartolomé Mazó, que fue en la jornada de ayer domingo. Ya en Bartolomé Mazó se hizo esta gran movilización en Caney de las Mercedes, y ahí también se reconocieron mujeres que han estado propiamente vinculadas a la producción. Ahora, además de estas acciones que ya mencionó del 23 y el 22, ¿qué otras quedan desde hoy hasta el 28 cuando termine esta importante jornada? En el día de mañana, martes, vamos a estar desarrollando la acostumbrada ceremonia de condecoraciones a aquellas mujeres que por más de 20 años han realizado una labor comunitaria y que todavía se mantienen. Vamos a tener en la Plaza de la Patria la posibilidad de entregar esta distinción a 22 mujeres de la provincia de Granma. Terminando esta actividad en la Plaza de la Patria, pues nos vamos a estar dirigiendo al Salón Ágora del Teatro Bayamo, donde vamos a hacer un encuentro con mujeres que han estado con Vilma en diferentes ocasiones, en otras oportunidades. Mujeres que estuvieron con Vilma en algunos lugares que ella visitó en Granma, o mujeres que estuvieron en congresos a nivel de país que se desarrollaron. Son por las sendas de Vilma, ¿no? Se llama por las rutas de Vilma. Por las rutas de Vilma, correcto. Y el 28 para cerrar entonces la... Bueno, la nos jornada. Quedaría entonces, ya le decía, el 21 los actos municipales, el 22 el acto provincial, el día 23 de agosto queremos estar reconociendo al sector de la cultura, en la Casa de la Cultura Bayamo,
porque ha sido este sector de los que más nos ha apoyado a nosotros, ya sea en las actividades que hemos hecho a nivel provincial, a nivel de municipio, a nivel de barrio. Siempre han estado nuestros artistas acompañándonos y es un sector que está también propiamente, que aglutina a muchas mujeres en este sentido. Ya cerraríamos el día 25 con la actividad que la Federación tiene acostumbrada a desarrollar con la Jornada de la No Violencia. Uh-huh. Como cada 25 de cada mes lo hemos declarado Día Naranja, ya cerraríamos en este sentido en Campechuela. Sí, en el municipio de Sierra. Bueno, pues entonces aprovechar y felicitar a todas las riocautenses y también a todas las que serán condecoradas en estos días de celebración. Gracias por la intervención, Idelmar, y quiero conversar con Marisol porque sabemos que Bayamo, como capital provincial, siempre lleva protagonismo en las tareas por estos aniversarios del FMC. Sí, bien, buenas tardes para todos, los telantes y las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de la televisión. Bayamo, protagonista, es un municipio cabecera, por ende tiene el mayor grupo de actividades que se vienen desarrollando. Y nosotros no hemos estado ajeno a todo lo que está pasando. Hemos estado desarrollando en todo el mes de agosto diferentes actividades en bloques y delegaciones. Muy a propósito, para el cumpleaños de nuestro comandante estuvimos realizando un coloquio y se le entregaron también carneses a jóvenes que estuvieron arribando a la organización en el reparto latinoamericano. Y asimismo se ha venido desarrollando en todos los bloques y delegaciones reconocimiento a las federadas, fundadoras y dirigentes de bases que se vinieron desarrollando a lo largo de todo el año. También tenemos previsto para el día de hoy hacer una entrega de una donación al lugar de ancianos, donde los miembros del secretariado vamos a estar llegando a este local y vamos a hacer una entrega de algunas prendas de vestir que se nos estuviesen donando de nuestras propias federadas. El día de mañana tenemos 6 compañeras que van a ser condecoradas con la distinción 23 de agosto y 3 cuadros que tienen 5 años, o sea que llevan 5 años en la organización, que también se van a reconocer. El día 21 vamos a desarrollar el acto municipal en la Plaza de la Patria después de un trabajo voluntario aquí en el órgano pónico de la plaza. Y seguidamente el día 23 se van a hacer actividades en bloques y delegaciones y se van a continuar reconociendo a las compañeras de diferentes sectores. También decir que nosotros tuvimos encuentros con diferentes trabajadoras de algunos de los sectores, cultura, salud, deporte, o sea, el INDER, educación, a partir de la propia trayectoria que ellas han venido desarrollando en la propia organización y también escuchando las inquietudes de ellas como mujeres dentro de su sector, para nosotros desde la organización darle el tratamiento merecido. Bueno, estos son parte de las actividades. También estuvimos reconociendo y declarando patios en toda la zona de la Pedrera, en la parte del Almirante, en Cautillo, en un grupo de patios que fueron declarados a partir de todas estas actividades propias del 23 de agosto y se van a continuar las actividades hasta el día 28. El día 25, como decía la ideológica de la provincia, nosotros tenemos previsto realizar un diálogo de familias en la zona norte, una zona que se ha venido trabajando a partir de la propia situación que presenta esta zona, y vamos a estar desarrollando allí un diálogo con mujeres por la no violencia de género. Qué bien. Bueno, pues muy nutrido el programa de actividades, como bien lo merecen ustedes, que son una revolución dentro de la revolución. Muchas gracias, Marisol, y también a usted por quedarse. Recuerde que estaremos todos festejando junto a las federadas su aniversario 64 el próximo 23.